People have known for a long time violence begets violence, but I don't think people really understood that it is actually a contagious problem. We look at violence as an epidemic. It's a disease, and it's contagious. El control de punto de droga, eso es algo bien mínimo. ¿Sabe? Eso aquí prácticamente no existe. Tenemos personas de afuera que dicen, pero qué raro, porque mayormente yo siempre he visto que las guerras de bando son por control de punto de droga, solo aquí por venganza. Nenes de 12 años que me dicen, no, yo pues, yo no puedo ir porque voy para allá, supe, me van a matarme. Y nosotros pues estamos tratando de cambiar esa mentalidad. Tuve un hijo con varias situaciones y ellos trataron de darle la ayuda que él necesitaba. Trataron de sacarlo hacia adelante. El muchacho, lamentablemente, pues, fue asesinado en el pueblo. Yo perdí a mi hermano, a mi papá y a mi tío juntamente en una misma masacre. Y después, ¿quién diría, verdad, que mi hijo también? El dolor que yo siento, que yo sentía en aquel momento y que todavía siento, yo no se lo puedo prácticamente describir a ustedes. Solamente una madre que ha perdido un hijo sabe lo que yo estoy sintiendo. Y si yo puedo como madre evitar que otra madre sufra, ¿por qué no lo voy a hacer? Nosotros no queremos venganza, pero queremos paz. Queremos felicitar a Jessica porque ella y su familia han tenido una resiliencia tremenda y ellos han cortado ese ciclo de continuar la enfermedad. Ella ha sido parte de curarla, está curando la violencia. Creo que liberar de estas guerras a nuestros jóvenes y ver una población compartirse un terreno como único para todo el mundo, no por divisiones, creo que es una meta bonita. It works. Cure Violence works here on the island of Puerto Rico, just as it does in Chicago, Kansas City, Philadelphia, New York, and other parts of the world.